todas las bendiciones del mundo para usted. Que Dios la bendiga, le dé muchos años de vida junto a la familia. Sigan adelante, siendo protagonistas de esta bella historia que vienen construyendo. Magna llegó, al igual que nosotros, al signo familiar. Ha sido una niña que también ha jugado, ha cantado, ha llorado, se ha levantado, ha ido a la escuela, se ha puesto a trabajar desde muy temprano. Hoy la vida le da este bonito regalo. Muchos decimos, queremos soñar y queremos realizar nuestros sueños, pero si no lo hacemos, nunca vamos a llegar. Tenemos que crecer y tenemos que avanzar y tenemos que levantarnos, ser protagonistas siempre de la historia. Dentro de los golpes nos caemos y nos tenemos que levantar. Tenemos que aceptar muchas realidades y tenemos que decirle a Papá Lindo siempre gracias. Hoy, señora Magna Solano Matos, muchas bendiciones para usted. Voy a cerrar los micrófonos y de todo corazón, que Papá Lindo me la bendiga. Que celebre su fiesta como nunca. Ahí está su sueño, mire, lo súper brillante, Dios mío. Los hermanos protagonistas de esta bonita celebración, los invitados que han llegado. Hay cerveza, hay vino, hay comida, hay música. No sé hasta qué hora irán a bailar, hasta las 7, 8, porque hay un montón de grupos. Y todos ustedes se van a divertir hasta las últimas consecuencias. Un fuerte aplauso para Magna Solano Matos, señores. Nuestra bella y hermosa cumpleañera. Bendiciones para ustedes. Todos los presentes, tengan ustedes muy buenas noches. Primeramente, quiero agradecer a Dios por darme un año más de vida. Llegar a los 50 años ya, pues, a veces pasamos muchas cosas, ¿no? Pero gracias a Dios me mantiene de pie, aunque he estado un poco delicada de salud, pero estoy recuperándome, gracias a Dios. También quiero agradecer a todas las personitas, toda mi familia que están presentes, a mis primos, a mis tíos, a todas, a mis después también quiero agradecer a la familia de mi esposo, ¿no? Que están presentes, mis cuñados, sobrinos, a los amigos del Centro Comercial La Comerced, del Mercado Modelo. Gracias, gracias por su presencia en este día tan especial para mí. También quiero agradecer a mi esposo por esta linda sorpresa que me ha preparado. Yo sé que has tenido cómplices, que no sé si serán mis hermanas, mis sobrinos, pero lo agradezco de todo corazón. Muy gracias, gracias amor, por esta linda sorpresa. Tú sabes que a mí me encantan los súper brillantes y lo tengo presente aquí. Me siento feliz por su presencia, de toda mi familia, la familia de mi esposo, mis amigos, las personas que yo aprecio, las que me tienen estimación, le tengo presente aquí. Quiero agradecer de todo corazón por su presencia. También me siento un poco apenada, triste, porque no lo tengo presente a mis papitos en la tierra, pero toda la vida lo llevo en mi corazón. A mi mamita, una madre ejemplar, que nos luchó para sacarnos adelante a todos sus hijos. A mi papito, un hombre trabajador, bondadoso, responsable, que nos enseñó a trabajar desde muy pequeños, pero siempre lo llevo en mi corazón por toda la vida. Gracias, solamente pedirles que se diviertan hasta las últimas horas. Gracias, gracias amigos por todo por su presencia. Que toquen los brillantes porque quiero bailar, por favor. Bien amigos, vamos a cerrar la ceremonia porque la gente quiere bailar, señoras y señores. Joshua, también está con nosotros en pequeñín. Joshua, ven para acá Joshua. Ven para acá al toque nomás, Joshua. Ven, al toque. Joshua está atento a todo lo que está pasando y yo sé que quiere hablar. Joshua, dile a tu mamita, feliz día mamita, te amo mucho. Feliz día. Uy, listo. Ahora sí, maestro. Vamos a invitar a los cumpleaños, por favor. Señora Amanda, al centro. Raulito, todos, por favor, al centro. Quiero que los tejidos al centro. Vengo por acá, tejidos al centro.
al centro, señores, todos al centro. Vengan por acá, por favor. Este es un regalo. Este grupo súper brillante, súper preferido de la señora Maggie, por favor.